Esta ciudad solía palpitar con energía. Era sucia y peligrosa, pero vital y extraordinaria. Ahora es diferente. Al principio los cambios fueron lentos. Muchos ni los percibieron o los aceptaron sin más. Eligieron lo más fácil. Pero no todos. Y a los que no se conformaron, los marginaron y los criminalizaron. Y ahora son nuestros clientes. Nos hacemos llamar runners. Existimos en el límite entre apariencia y realidad. El filo del espejo. Evitamos los problemas, la atención y los polis no nos molestan. Los runners vemos la ciudad de otra forma. Vemos el flujo. Los tejados son caminos y los conductos, posibilidades y vías de escape. El flujo nos hace seguir corriendo, seguir con vida. Hora de entrenar, Faith. Ya sé que lo odias, pero esa caída te ha tenido inactiva una temporada y tienes que recuperar la forma. ¿Te gustan los nuevos campos de entrenamiento? Pues también, ¿eh? Celeste está corriendo por la zona, así que ve hasta ella y sigue el ritmo, ¿vale? Faith, bienvenida. No creí que volvería a verte tan pronto.
mujer quiere que practiques un poco de combate. Ya sabes cómo es. ¿Estás lista? Muy bien, adelante. Hagamos algunos desarmes, solo por si acaso. Recuerda lo que te he enseñado, Faith. Si tienes que luchar, aísla a tus enemigos y ve uno a uno. Ya habéis entrenado bastante, chicas. Ahora toca correr. Drake tiene un trabajo para ti. Cell, ponte en contacto con él. Faith, avísame cuando estés preparada. Hasta luego, Faith. Voy a conectar a Celeste. Está
¿Estás ahí, Cell? ¿Qué diablos pasa? Oigo disparos y ese helicóptero está curioseando demasiado. Faith va en camino. Prepárate para correr. Fuego. ¿Qué habrá pasado? Preguntaré por ahí. Mueve el culo hasta la base.